Y yo tengo aquí a Carmen y José Roberto, que están celebrando 65 años de casado. ¡Fuerte el aplauso! Muchas felicidades, Carmen. Felicidades, José. Mira, ¿y esos regalitos para qué son? Uno para ti y uno para Adolfo. Ah, uno para mí y uno para Adolfo. Ay, gracias. Thank you. Gracias por estar con nosotros. Felicidades. Gracias. Thank you. Y amigo, ¿estamos ready? ¿Estamos pasándola bien? Sí. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y ahora, míralos ahí, JD, nos vamos. Nos vamos por $200 con Nuke. Llegó el momento de jugar gracias a Nuke University, División Técnica IBC. Matrículate ahora, naciste para lograr grandes cosas. Oye, escucha bien, escucha bien. Si tú eres de los que todo el mundo llama para resolver todo en la casa, aprovecha tus talentos estudiando para técnico de construcción, handyman, en Nuke University, División Técnica IBC. Tú naciste para eso. Aprende sobre construcción liviana, con soldadura básica, carpintería, albañilería, mampostería, para seca y mucho más. Es tu momento, matricúlate en una universidad de altura y completa. Nuke University, División Técnica IBC. Oriéntate entrando a técnicos.nuke.edu. Yo tengo aquí los participantes. Tengo a Sebastián, vaya al micrófono. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. ¿De dónde nos visita Sebastián? Desde Salinas. Desde Salinas. Tienen un team, cuénteme, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Cómo es? Somos el equipo de robótica 2242B y estamos, pues, somos los clasificatorios para las mundiales que vamos para dar las tesas hoy a las 3 de la mañana. ¿De verdad? Sí. ¿Voy ahorita? Sí. Así que vamos ustedes. Gracias. Muy bien. Y por ahí está Melvin, que también viene del equipo. Sí. Melvin, yo tengo $200 para uno de ustedes dos. Yo tengo... que no se caiga. Con una sola mano, el más alto que haga la torre se lleva los $200. En pantalla vamos a tener el tiempo y usted, con una sola mano, va a tratar de hacer la torre más alta. ¿Están preparados, muchachos? Buena suerte. El cabezudo va a contar esta noche. Preparado en 3, 2, 1. ¡Nos fuimos ya! Ahí va. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Señores y señores, $200 en juego, JD. Los dos chicos destacados en robótica. ¿Quién se lleva los 200 de Nuke University, División Técnica IBC? Ay, 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 vamos, vamos. 30 segundos, viene. Vámonos. ¿Quién se lleva los 200, señores y señores? Vamos, a ver. Cuidado, que no se caiga, cuidado. 20 segundos. Vámonos. Ay, ay, ay. Muchachos. Se está acabando el tiempo, vamos a ver. En la recta final. Y solo quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Ya! ¡Ya, rayo! Se fajaron. Este tiene, cuéntalo, cabezudo. ¡17-1! ¡Sebastián es el ganador! ¡Sebastián se llevó los $200! ¡Eso! Muy bien. Óyeme, déjame ver cuánto dinero tiene nuestra amiga Ibé. Sandri, ¿cuánto hizo Ibé? ¡246! ¡246! ¡Y a rayo! ¡Nos pelaron hoy! Ibé, mucha felicidad de éxito para usted y gracias por traer a todo el grupo. ¿Está bien? Gracias por la oportunidad y éxito, Alex. Muy bien. Y están, para nuestros amigos que están viendo, Vida Independiente. Centro Pro Vida Independiente. Y nos encuentran en Facebook y en Google como Centro Pro Vida Independiente. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Y mira quién está ahí, el gran Tatín. ¡Dímelo, Tatín! Oye, aquí estoy con mi amiguito. Ven acá, ven acá, ¿no? Tranquilo. Tú le haces chiste ahora, olvídate, no te preocupes. Que él nos ayuda después, nos da un chavito para la pizza, olvídate. ¿Cómo tú te llamas? Jeremy, vente aquí. Acá, Jeremy, ahí, acá. Ahí. Jeremy, hazle el chiste a Ale para que tú veas que nos ayuda. ¿Va a ser un chiste? Ajá, va a ser un chiste. Dale, adelante, rápido, Jeremy, rápido. El chiste. Tranquilo, Jeremy, vete. Un señor le dice a... Ok, viene un señor al doctor y le dice al doctor, doctor, siento que soy cachorro. Y el doctor le dice, ¿desde cuándo? ¿Desde cachorro? ¡Esa es buena, es buena! Está mejor que, los tuyos están mejor que los de Tatín. Mira, tú
tú verás cómo resolvemos ahora. Señora, le vamos a hacer un truco de magia. Un truco de magia. Présteme un billetito, un billetito. Usted tiene unos cuantos ahí en el bolsillo por algún lado. Busque todos los que tiene y todos los que tiene. Todos los que tiene, que vamos a hacer un truco. No te preocupes, que nos comemos la pizza hoy, nos la comemos. Ajá, a ver, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos aparecen ahí? ¿Cuántos billetes le dieron? ¿Cuántos? ¡Tararilla! Tengo aquí uno aquí, tengo aquí. Eso. ¿Esos son de uno? Sí. No, no, dame el de 100 mejor. Está bien, para hacer magia, yo se lo devuelvo. Don Ale, mire, mire lo que vamos a hacer. Mira, papá, esto. Mira, para la pizza. No le digas nada, no le digas nada. Ya, ok, cogemos el billetito, don Ale, lo doblamos. Usted lo sujeta ahí, aguántelo. Ajá, lo sujeto ahí. Yo voy a buscar, a ver, necesito un pañuelito que yo tengo del lado de acá, don Ale. Yo voy a coger mi pañuelo y mostramos, mira, papá, nada por acá, público, nada por acá, nada por acá, y todo va a salir bien. ¡Tararí! Don Ale, présteme el billete. Cogemos el billete y lo metemos dentro del pañuelo. ¡Tararí! Mira que te sientas. Yo lo voy a coger. Está sudando, Ale. De verdad. Sople, sople. Uno, dos, tres. Estire el pañuelo, estíralo. ¡Eso! Don Ale, muchas gracias, papá. Vamos, que tenemos pizza hoy. ¡Wow! Te debí haber dado el de un peso. Bueno, mira quién está ahí, señores y señores. Como todos los viernes, nos vamos con el turistólogo. ¡Turistólogo! ¡Ah, tú, Kitty! Mira que ahí viene acompañado hoy. Hoy tengo aquí a mi pana Clemen de Freitas. Muy bien, bienvenido, mi amigo. Gracias, gracias. Ese es el cuarto bate, el maracachimba de esto del turismo. Eso es. Sí. ¿Te es amigo el turistólogo? Amigo muchos años, estudiante y colega. Ay, lo siento mucho. Te le voy a dar un consejo, Ale. Escoge mejor tus amistades. De lejito. Mira, turistólogo, ¿qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Pues mira, por ahí se acerca el Día de las Madres. Claro. Y entonces, nosotros queremos dar idea de cómo viajar por Puerto Rico. Sí, claro, a pasarla no, bien. No, estamos en San Valentín, pero hay mucho amor en Navidad, el Día de las Madres. Claro que sí. Tenemos la ruta romántica del noroeste. La ruta romántica del noroeste. Del noroeste, sí, me gusta. Para que te lleves a tu esposa, a tu novia, a la suegra. Claro que sí. Como el punto, y te vayas por el norte de Puerto Rico hasta el oeste. Y esta ruta la diseñó mi pan aquí, Clemente Freitas. De verdad, mira, está tan y tan bueno el tema de hoy que Raimundí se quitó el audífono, ya está ahí, míralo ahí, está en la cámara de atrás. Por la ruta romántica es que voy en el bombillí. Vamos a buscar estos músicos grandiosos que tienen presencia en el pentagrama musical de Puerto Rico. De los añejaditos. Ok. Bien. Vamos a buscar sus monumentos. Vamos a buscar su presencia en el pueblo. Ok. Y lo vamos a combinar con cosas de interés como restaurantes y atractivos. Dale, vamos a hacerlo. Arranca, Clemen. Vamos a ver la prueba de la primera. Vamos allá. Vamos a comenzar en Vega Baja. Dale. Y obviamente en Vega Baja, pues, tenemos un monumento dedicado al trigo vegabajeño. Claro. Pero es un hit. Prácticamente uno de sus primeros temas, 1943, en mi viejo San Juan. Composición Noel Estrada, y obviamente pues eso le da un comienzo ideal, porque estamos hablando, ¿verdad?, de uno de los tríos con más trayectoria. Y ese monumento está en la entrada del pueblo. Ahí mismo, el trigo. Tú llegas allí, te tomas una foto y después nos vamos para la próxima, por favor. Pues, hermano, tienes ahí la playa Puerto Nuevo y tienes el Balneario Cerro Gordo. Y tienes el Museo del Tren. Cuénteme ahí sobre el balneario Cerro Gordo primero y después el Museo del Tren, cuénteme. Turistólogo, la playa es bien linda. Está fuera de liga, pero también tiene el balneario de Vega Baja, que es el balneario de las grandes olas, ¿verdad? El Puerto Nuevo. Claro. Puerto Nuevo. Y entonces tienes el Museo del Tren, pero ahí tiene la Casa Alonso, tienes la ruta de la costa, que tiene un montón de restaurantes. Oye, prácticamente ese museo es una de las estaciones de trenes que todavía se conserva, y obviamente el municipio aprovechó para hacer un museo, y obviamente pues también tienen un tren conservado en los alrededores, así para darle el ambiente nostálgico, ¿no? Hay dos museos de tren en Puerto Rico ahora mismo, uno en Isabela y uno aquí en Vega Baja. Muy bien. Había uno en Aguada, pero fue cerrado. Vamos a la próxima. Vamos. Imagínate, aquí está tu gallo. Soltero y sin compromiso. José Miguel Clas. José Miguel Clas.
Eso el fue gallito una, de Manatí. Una superestrella. Una superestrella. Tanto en la música, películas, televisión, animador, de todo un poco. Claro. Y ahí tienen una tarja en el Paseo de las Estrellas de Manatí. Ahora, ¿cómo combinamos esta visita? Vamos a ver la próxima, por favor. Tienes entonces Mar Chiquita, que eso es un must. Precioso, y tienes también el área del manantial de Guayaney. Pero olvídate, mira, el centro del pueblo, tú puedes ir a chuparte un limber. Claro. Y tienen pastelillos y tienen bacalaíto en el centro del pueblo. Tienen una antigua plaza del mercado que se convirtió en un centro de bellas artes. Tiene el área de la hacienda del Marqués de la Esperanza. O sea, mandan a buscar y no acabamos. Y no acabamos. Vamos a la próxima. Seguimos para dónde vamos. Esos son solamente ejemplos. Ok, la Plaza Benito de Jesús en Barceloneta. Barceloneta. Wow, parte del trío vegabajeño, temas como Nuestro Juramento, que popularizó Julio Jaramillo de Ecuador. ¿Te acuerdas de esa canción? Claro. Yo sé que tú también dirás lo mismo. Óyeme, La Copa Rota, de Mozo. Felipe Lavoz Rodríguez. Sírveme la taza. Exactamente. Danos gota a gota. Prácticamente su faceta como compositor tuvo repercusión, ¿verdad? No solamente con el trío vegabajeño, sino le dio la oportunidad para que otros artistas, ¿verdad?, trascendieran. Claro. Vamos bueno, a por encima. Vamos para allá. Y entonces tienen... En Barceloneta. Exactamente, en Barceloneta, la tumba de Plácido Acevedo, mano. Natural de Aguadilla. Pero vivió en Barceloneta y allí todavía hace un festival dedicado a él. Le decían el Sorsal. Le decían el Sorsal. Sí. Vamos a ver la próxima, por favor. Y ahí en Barceloneta tienes entonces el Paseo de las Alas y algo que yo te he invitado un montón de veces es el área de la Boca. ¿Te acuerdas de las arenas negras que tienen mucho... Tenemos que estoy loco por Magnetita, allí se come tremendo. Hay un chinchorrito allí mismo en la esquina que siempre tienen alcapurrias calientes. Ave María. O sea, que allí no están en la vitrina con una bombilla. No, tú tienes que esperar cada round de alcapurrias para poderte la comer calienta. Ahí en la Boca tienes río, tienes la desembocadura, tienes mar, tienes los murales, o sea, tienes diferentes spots para tomarte foto con tu pareja o tu amistad. Pero no le va a dar tiempo en el Día de las Madres, o sea, vas a tener que coger los primeros tres, porque vamos a llegar hasta Isabela. Vamos. Estos son ideas. Vamos a ver la próxima, por favor. Arecibo. Arecibo. La escultura frente al Museo Manuel Petaca Inguina, y estamos hablando de una de las mejores voces de América. Cheito González. Cheito González. Claro que sí. Uno que se nos fue jovencito, ¿verdad? Pero prácticamente tuvo una... Bueno, está el club de los cheístas, ¿verdad? Los fanáticos. Hay una canción que se llama Cristal. Sí. En el pentagrama musical, que no la he escuchado, te la recomendamos que la escuche porque es algo súper afinado y en un tono bien, bien alto. Estaba más o menos en el mismo registro de Lalo Rodríguez. Wow, allá arriba. Sí, señor. Vamos a ver la próxima. Seguimos. Ah, imagínate. Mirta Silva. Al ladito, está en el mismo lugar. En el mismo lugar, al ladito, está Mirta Silva. Mirta Silva fue la primera percusionista en la Asociación de Músicos de Estados Unidos. Wow. Y cuando ella se fue en Cuba, por un percance de salud de la orquesta Matancera, fue que le dio espacio entonces a Celia. Wow. Pero si Mirta Silva no hubiera salido, quizás Celia no hubiera sido tan conocida como ahora. O sea, que Celia entró por ella. Celia entró por ella. Wow. Y ella fue vedette. En ese entonces, una de las primeras vedettes de América fue Mirta Silva. Y chismóloga. ¡Ay, chismóloga, la primera! Okay, la bolita aquella que tenía en los programas. Sí, eso fue algo. Y compositora, obviamente, que sabe. Y camina como chencha. Wow. Vamos a ver la próxima, por favor. Muchos boleros cortavenas. Pues mira, ahí tenemos entonces el Callejón del Beso. Que también yo te había dicho cuando vinimos con el alcalde, que es un sitio al final de la carretera donde está el área de la puntilla, que tú entras ahí y tienes que darle un beso a tu compañera. Eso es tradición ahí en ese negocio. ¿En serio? Eso el Callejón del Beso. Sí, señor. Entonces, hay como 4 o 5 lugares que hay candados. Okay. Los candados. Entonces, tú vas con tu esposa y le pones un candado y tú eres, tú, tu amor y yo está garantizado y yo estoy atado a ti por este candado. Y ahí, y tranca el candado. Ahí está. Y estás 65 años juntos. 65 años juntos sin candado. Ahí está. Un aplauso para esa bonita pareja que está ahí. 65 años, ahí está. Muy bien. Entonces, pues imagínate, tienes que ir a la posada del obispo.
Vamos para allá, déjeme ver por ahí. Ok. Vamos, seguimos. Atillo. Oye, Miguelito Alcaide. Ahí estamos hablando ya de un músico, ¿verdad? Un diestro en el requinto que participó con muchos tríos, especialmente con el trío Los Grandes. Y pues obviamente Historia del Amor es una versión instrumental de un disco ya, ¿verdad? En su faceta como músico solamente. Sí. Bien recomendado y obviamente un clásico, ¿verdad? De la música romántica. Estuvo en Hollywood, estuvo en California, estuvo en muchas películas muy importantes de su época. Definitivamente. I Love Lucy. ¿Perdón? I Love Lucy. Sí, exacto. Y estuvo con Elvis Presley. ¡Wow! Sí, varias películas de Elvis Presley. Él fue ahí. Uno de los copas. Bueno, ¿sabes? Era el del elenco. Claro. No así, ¿verdad? Claro. Secundario, pero. Claro. Sigue, Clement. Ahí en Cantillo, pues después de una parada en el Gran Parque del Norte, donde tiene también muchas áreas hermosas, un paseo tablado, un mirador. Y obviamente pues también tenemos la Hacienda Mis Sueños, que te transporta al pasado. Tiene un sinnúmero de antigüedades y puedes pernoctar en ese lugar. Se puede hospedar allí. Yo no sé si tú me lo vas a creer. Ajá. Pero el dueño ha engañado la muerte. ¿De verdad? ¿Por qué? Sí, por muchos años. ¿Cómo? Porque tuvo una revelación en un sueño. Sí. Y le dijeron que si hacía un ataúd y se metía en el ataúd todos los días, por lo menos media hora, la muerte iba a pensar que estaba muerto y no se lo iba a llevar. Y él lleva, él tiene hizo una caja de muertos. Ajá. Y él se mete allí cuando llega en grupo, se pone tabaco en la boca y se mete dentro de la... ¿Y sé qué verlo? ¿Tú viste 200 cartas? Anualmente hace su funeraria, hace su servicio. Y obviamente él quiere disfrutar como la gente, ¿verdad? Se despide de él y lo ve. ¡Wow! En la película 200 cartas, Manuel, sí. Él está, hay un velorio. Sí. Está toda la cuestión esta de las personas orando. Sí. De momento él se levanta. Y todo el mundo pone pie en polvorosa. Claro. Y es lo único que dice, ¿pero quién se murió aquí? Yeah, es una de las partes más jocosas de la película. Es tan pintoresco, es tan pintoresco que lo añadieron a la película. Wow. Esto es otra cosa. Fíjate que mucho podemos hacer en torno a esto. Pero vuelvo a decirle al público que no da tiempo para todo. Estamos diciéndote, si pues tú vienes de, digamos, de seis, de Ciales, pues vete para esta parte. Si vienes del oeste, pues puedes hacer esta parte. Dos pueblitos por domingo y sigues así para ahí. Poquito en poquito. La pista del Peñón Brucey, esto es otra cosa. Sí, mira, allá en Camuy, Johnny Rodríguez, uno de los precursores de los tríos desde los años 30. Él se crió en el barrio Membrillo, donde se ve el Peñón Brucey. Ahí no tenemos una escultura como tal, pero un recorrido por el barrio donde se crió antes de mudarse, porque... La familia. Para Santurce, él estudió en la Luquete. Óyeme, y allá en la Central High. El hermano de Tito Rodríguez. Claro. Ese era el que mayor. Hacía el show para los añejaditos como yo, el show del cotorrito. Ese es para atrás. Sí, para atrás. Bien los, retro. Los 60. Ese es para atrás. Sí, 70. Fue un precursor de esta cuestión de... Pues entonces tienes entonces el parque de pasivo José Améndez. Camuy. Y tienes... Obviamente esa es la ciudad... Romántica. Así que el corazón, al lado del nombre del pueblo, es un lugar donde los novios, cuando se toman ese shooting antes de casarse, van ahí. Y obviamente la silla, ¿se recuerdan el flamenco de Camuy? Pues ahí la silla gigante tiene ahí la imagen de una pareja Pinky, de flamenco. Pinky. Sí. Nunca consiguió novia. Vamos a ver la próxima, por favor. Entonces tenemos en Quebradilla, Guillermo Venegas, mano, no es casi nada. Compositor del tema Génesis. ¿Te acuerdas? Que le dio la victoria a Lucecita Benítez. Que ganó el Oti. Sí. Pues ahí mira, tienes ahí el mosaico. Ese es en la misma número. En la misma número 2. Vamos a ver la próxima, por favor. Y tienes para ver ahí el Puerto Hermina, que tiene una casa donde se guardaba el material de contrabando. Y el puente La Bella. No podemos terminar el término. Hasta ahí. Sí, atrevida. Muy bien. Sí, tú fuiste conmigo cuando estábamos aquí. Va a ver la próxima, por favor. Vamos y mira eso. Isabela, vamos a ver. Eso le toca aquí al Macaracachimba. Oye, Isabela tiene un festival de tango. ¿Tango? En el mes de julio, desde el 7-6. Voy a llevar a Adolfo para allá. Desde el 7-6. Y todo eso nace, ¿verdad? Por una parada de emergencia que hizo Carlos Gardel cuando visitó a Puerto Rico de camino, ¿verdad? Una presentación. Y pues ese suceso, ¿verdad? Pues dio pie a que en el pueblo de Isabela tengamos un busto de Carlos Gardel. Wow. Pero obviamente y ese recordando. Festival de... Oye, unos cantantes fuera de liga, lo que están ahí, aquello no es... De los grandes. Sí, señor. Vamos a la próxima, por favor.
Y entonces, Noel Estrada, la canción más famosa de Puerto Rico. En mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan se escucha hasta en la China. Nació en Isabela, pero de niño se crió en él. Él la escribió, Noel Estrada. Él la escribió. Él fue el, él fue cuando tú entras por la cara del indio, de Mapodamaca, que vas directito para el pueblo, esa es la calle Noel Estrada. Wow, en mi viejo San Juan. Ahora, Isabela tiene mucho con demasiado. O sea, tiene el área de Jobos, tiene el Pozo de Jacinto, tiene el área de la ermita. La ermita de San Antonio de Padua, que fue el primer poblado que hubo en Isabela, pero en las montañas. Es la quinta iglesia más vieja de Puerto Rico y el túnel de Oaxaca, un lugar que no es Quebradilla, está en Isabela. Exacto. Está en Isabela. Es el túnel, cuando uno va, está a mano derecha. Sí, señor. Está bien bonito, todo eso bien chévere ahí. Sí, señor. Ahí tienen como actividad los fines de semana y ahí... Y pintaron todo aquello bien bonito. Sí. En un tiempo, para los que tienen ya como 40, hacían bailes. Los parties de rape. Atrás, parides, bien atrás. Vamos a la próxima, por favor. No, hasta ahí, porque imagínate, nos vamos para el oeste, así que vamos a dejarlo por el norte. Lo dejamos hasta ahí. Pues vamos a visitar la promoción del turistólogo. Dale, turistólogo, dime. Pues mira, vamos para el Yunque en dos ocasiones, el 15, y hay otra fechita más que lo pueden llamar a nuestra... el 15 y el 22 de mayo. Ay, gracias, producción. La próxima, por favor. Vamos, aquí tenemos el itinerario de mayo, tenemos la Villa de Sotomayor, en Aguada, el 7 de mayo, el 15, el Bosque de la Lluvia, el 22 y el 29, vamos para Jayuya. Así que para información está el número de teléfono, mira, 787, ahí está por ahí. 960-0778. Dímelo otra vez. 960-0778. Pueden entonces llamar a mi oficina, ya está Yolanda Berrío, mi esposa, que va... a atenderlo con mucho cariño. Pero y todo lo placer, como señor. Siempre, todo bien, hermano. Bienvenido a Puerto Rico Gana. El rally. No le haga mucho caso al turistólogo. Voy a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico Gana. Vengo rápido, quédate ahí. Por ahí vienen los mentales en choros, no te lo pierdas. ¡Ya regresamos!